El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Comisión Nacional del Agua a dar a conocer el listado de las acciones que realiza de manera anual para prevenir las inundaciones en el estado de Tabasco. Por ello es fundamental la importancia de que la población conozca la aplicación de los recursos públicos empleados en la prevención contra cualquier riesgo, en el caso concreto contra inundaciones, por lo que resulta muy importante ya que el proceso de gestión de estrategias y obras para mitigar este riesgo se traduce en la garantía de salvaguardar la integridad física y material de las personas, por lo que aplaudo que el derecho al acceso a la información permita a las personas conocer de manera detallada esas acciones. Y es que en primera instancia la CONAGUA indicó que no había localizado acciones programadas a realizarse de manera anual dentro del Programa Integral para el Control de Inundaciones, por lo que sugirió acudir ante el gobierno de Tabasco al ser el ejecutor de las acciones de dicho programa. Sin embargo, tras analizar el caso, el INAI consideró que la dependencia cuenta con diversas unidades administrativas que son competentes para conocer la información solicitada. Además, al consultar el Plan Hídrico Integral de Tabasco, así como la página electrónica del gobierno estatal, se pudo constatar que la CONAGUA ha realizado planes y programas que atienden la problemática hídrica tabasqueña. Como uno de los programas más recientes, tenemos el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto, mismo que está proyectado en 6 sectores estratégicos, en el cual se contempla la infraestructura hidráulica. Cabe señalar que dicho programa se encuentra beneficiado por 415 mil millones de pesos y tiene entre sus objetivos el saneamiento y protección contra inundaciones, entre otros, en Tabasco, siendo que uno de sus ejes de la implementación del Plan Hídrico Integral de dicho estado es que busca reducir el riesgo de las inundaciones de dicha demarcación. Fue así que el Pleno determinó revocar la respuesta de la CONAGUA e instruirle a realizar una nueva búsqueda de la información y proporcionarla al particular en un formato electrónico gratuito.